Seguramente ya habrán visto este video que se ha hecho muy muy famoso por ahí por las redes sociales, está el padre Lucas, sacerdote polaco, que supuestamente tiene los estigmas y si lo comparan con el padre Pío. No caigamos quizá en fanatismos o en creencias que no están dentro del marco de la Iglesia Católica. De vez en cuando aparecen sacerdotes muy llamativos, algunos de ellos muy santos, con una genuina vida interior y con una comunión plena con la iglesia, como nos enseñan los santos, que han permanecido siempre en comunión con la iglesia, inclusive en medio de injusticias contra ellos, ellos obedientes, porque tenemos que obedecer en todo menos cuando es pecado, y hay que obedecer inclusive cuando la injusticia se da contra mí. Yo puedo hacer un acto de humildad y lo acepto a sabiendas de que el poder de Dios hará que la verdad que está oculta en esta injusticia contra mí, salga a la luz y pues venza todas las insidias, todas las calumnias, las mentiras contra la persona. Lo que le pasó, por ejemplo, al Padre Pío. Padre Pío de Pietrelchina, santo de la Iglesia Católica, que obedecía a sus superiores, obedeció a la Iglesia, e inclusive durante el tiempo de su suspensión, él no hizo nada que no le hubiese permitido la autoridad del momento, porque confiaba en la providencia de Dios. Este es el signo de la santidad. Ya decía también Santa Faustina Kowalska, el demonio se puede vestir hasta de humildad, pero nunca de obediencia. Veamos, en cuanto al padre Lucas, pues yo tengo que ser muy objetivo también sobre esto. Vamos a decir Supongamos que le están haciendo alguna injusticia, supongamos que sus hermanos de comunidad, que el obispo, todos los que le conocen en cuanto tienen alguna autoridad sobre él, se han puesto en contra de él y lo están dejando por los suelos, diciendo lo que vamos a ver a continuación. Digamos que sí. Pero la nota característica de la santidad siempre es el camino de la cruz. No es como le pasó a Martín Lutero. Veo el problema, veo que algo está mal y quiero buscar una solución y me aparto de la iglesia. No, no, no. Como Catalina de Siena, Cristo le permitió ver la inmundicia de la iglesia. Disculpen que lo diga así, pero le dejó ver toda la poquedad y pecado de la iglesia. Ella vio a una mujer que estaba sucia, tirada por los suelos apestosa, con heridas. Y Jesús le dijo, esa es mi iglesia. Y ella entendió, yo tengo que comenzar a vivir lo que prácticamente la mayoría no lo hace. Un camino, un propósito, un deseo infinito de ser como Cristo, de ser verdaderamente hija de Dios, vivir como cristiana, verdaderamente santa, y buscando que en la iglesia no fuera de ella, en la iglesia resplandezca el verdadero rostro de Cristo y no un rostro falsificado. Ese es el camino de la santidad. Ahora existen sacerdotes que aparecen por ahí en las redes sociales y que con cosas llamativas por aquí por acá y nos enteramos, suspendido. Y aunque suspendido, sigue a espaldas del obispo o en casas por ahí en hoteles, en lugares distintos creando sus propias capillas y haciendo celebraciones, sacramentos y cosas que no le da permiso a la iglesia. Este es un distintivo. Ya podríamos preguntarnos, quizá la suspensión no es una injusticia, porque los santos aprendieron a obedecer inclusive en el sufrimiento, como Cristo también lo hizo. En cuanto al Padre Lucas, veamos cosas objetivas y luego podemos sacar una breve conclusión. Según todo lo que conocemos hasta la fecha, tenemos aquí la curia de la arquidiócesis de Lodz en Polonia que se ha pronunciado el 16 de diciembre de 2022, hace pocos meses, ¿no? Hace pocos meses. Tenemos aquí es la página oficial. Eh, si alguien puede o quiere eh, constatar esto, pues fácilmente puede acercarse a esta, ¿no? Aquí está el link que, que también voy a dejar en el primer comentario. Y dice, debido a numerosas consultas dirigidas a la curia metropolitana de Lotz relacionadas con el padre Lucas Prausa, sacerdote perteneciente a la Asociación del Apostolado Católico de los Padres Palotinos de la provincia de la Anunciación del Señor, que sirvió en la arquidiócesis de Lotz, es decir, que él es sacerdote, lo confirma a la arquidiócesis, que pertenece a esta aso asociación católica, y que trabajó en esta arquidiócesis, refiriéndose a la declaración en el sitio web de los padres palotinos, es decir, que la comunidad de este sacerdote, el Padre Lucas, ha hecho un pronunciamiento oficial. Nos gustaría informar lo siguiente, ¿no? Aquí, como está traducido del polaco al español, se ve una gramática incorrecta, ¿no? Pero bueno, ahí se entiende. El Padre Lucas Prausa no vive en la casa palotina a la que fue destinado. Es decir, que los superiores le dijeron que viva en una comunidad con los hermanos, pero él se ha ido de este lugar. Es como yo, sacerdote católico, pertenezco a la comunidad Comunio Santorum y estoy destinado a este lugar. Y yo un día digo, hermanos, me voy. Y todos, ¿a dónde? Me voy. Y me voy a evangelizar solito e independiente de la comunidad. Por lo tanto, los superiores religiosos no tienen influencia en sus actividades cuyos rastros se pueden encontrar en las redes sociales. Es decir, que la comunidad se desprende ya, se desvincula y dice nosotros no tenemos nada que ver con esto que el padre está realizando. El padre Lucas Prausa actualmente no desempeña ninguna función que le sería asignada por su superior. Es decir, que el superior del padre no le ha dado ningún cargo y sin embargo él está realizando todo esto que vemos en internet. Padre... Eh, staff quizás se pronuncia así, portavoz de la provincia de la Anunciación. En enero de 2022 ha hecho esta declaración que la arquidiócesis la adjunta para este diciembre del año pasado. ¿no? Aquí está también en el link al que nos lleva, que es el siguiente. Aquí está la Sociedad del Apostolado Católico de los Padres eh, Palotinos, que es la comunidad a la que pertenece el Padre Lucas. Y dice, de la provincia, declaración. Autor, el que hemos leído, el, el sacerdote. Y dice básicamente lo mismo, ¿no? La página web oficial de esta Fundación Dominica. Y dicen básicamente lo mismo. Y si a alguien le interesa todavía confrontar esta información, existe un documento de los Padres Palotinos. Aquí está en polaco, pero... Lo tengo aquí traducido al español. Aquí, justamente, cita enero de 2022. Aquí, ¿no? Y está la notificación. Lo hace su propia comunidad religiosa. Queridos hermanos, les invito a confrontar con lo primero que yo decía. Si es que el Padre tiene signos realmente de santidad, que la gente ya está hablando de que. Hasta haciendo milagros o que la gente está curando y aquí y acá, eso primero no lo sabemos porque estamos acá en en Latinoamérica y eso pasa en Polonia, ¿no? Segundo, en el caso de que sea cierto, no hay que descartar que la fuente de esa curación no sea Dios. Siendo muy críticos, siendo muy benévolos, porque no tenemos más eh, declaraciones que las que conocemos hasta este momento, siendo muy benévolos, digamos que están siendo injustos con el Padre. En el caso de que sea así, pues recalco, la señal de obediencia es el signo de santidad. En resumen, queridos hermanos, les invito a orar por el Padre Lucas. Si esto es falso, oremos por su conversión. Si es que sí tiene signos de santidad, en la cuestión de los estigmas yo no quiero hablar mucho porque hay, lamentablemente en la historia de la Iglesia, tantos falsos estigmatizados ¿no? que se provocaban las heridas. Inclusive actualmente, hasta en Internet, existen heridas falsas que uno puede comprar, ¿no? Solo para que te hagas una idea, ¿no? Por otro lado, la realidad de los estigmatizados verdaderos, auténticos, pues existe. Y damos gloria a Dios. Bendito sea el Padre Pío y toda su vida, ¿no? San Francisco de Asís, por ejemplo, también. Entonces, en este caso, eh, si es que todo es una farsa, oremos por su conversión. En el caso de que sí... Si Tenga buenas intenciones. Para mí, le soy muy sincero, no tiene credibilidad el Padre Lucas, pero supongamos que estoy equivocado. Oremos para que si él tiene un deseo de santidad, digamos que los estigmas son reales, pero ha caído en este desliz de la desobediencia, de no acercado a sus superiores y todo esto, pues que recapacite y que regrese a la comunidad y ponga todo en orden. Que sea levantada la suspensión y que ejerza su ministerio de una forma sencilla, humilde, como cualquier otro sacerdote. Porque tener estigmas o realizar sanaciones no le hace más ni menos que otro sacerdote. Uno que quizá no tiene ninguna expresión sobrenatural, pero que el impacto de la gracia está cambiando corazones. El sacerdocio católico tiene su valía no por la persona sino por Cristo sacerdote. Luego, evidentemente, oramos para que la persona sea santa, pero independientemente de esto, todos los sacerdotes solamente tenemos valor por Cristo nuestro Señor. Así que oremos por Él, pidamos al Señor que se aclare esa situación, si es que es necesario, si es que no, pues la voz oficial ya está dada y Él tiene prohibido y está suspendido de ejercer estos sacramentos y estas celebraciones cultuales. Permítanme darles ahora sencillamente la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.